Este lunes el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Ollarvide Pedrero, confirmó el secuestro del empresario Cipriano Torres en Chetumal. En conferencia de prensa en el C5, el titular de Seguridad Pública desmintió las versiones que apuntaban a que la víctima había sido liberada, por lo que aseguró que el operativo de búsqueda, encabezado por elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, continúa. Este domingo 19 de marzo comenzó a circular en redes sociales un video, donde se aprecia el momento exacto del rapto. En las imágenes se observa cómo el empresario Cipriano Torres abre la puerta de su domicilio e ingresa. Al mismo tiempo, a la zona arriba un vehículo de color blanco, se estaciona y bajan tres sujetos armados. El grupo de agresores entraron a la casa del empresario y se lo llevaron por la fuerza hacia el vehículo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas. Todo sucedió en al menos 40 segundos. El empresario es dueño de varios establecimientos de venta de artículos para pescar y establecimientos de refacciones de la marca náutica en Chetumal. Según medios locales, antes de sufrir el secuestro, Cipriano Torres había recibido varias amenazas de parte del crimen organizado con fines de extorsión. En ese contexto y a pregunta expresa, Ollarvide Pedrero se refirió al video y señaló que la secretaría a su cargo ya tiene los rostros identificados de los secuestradores del empresario. Al respecto de esto mismo, el fiscal Óscar Montes de Oca refirió que este hecho, hasta el momento, no tiene relación con el secuestro de los periodistas Jimmy Palomo y Zoraida Aguilar, y una persona más que los acompañaba, quienes fueron levantados el pasado sábado en la zona de Bacalar. El funcionario informó que las tres personas fueron liberadas horas después cerca del poblado Miguel Alemán y se encuentran sanos y salvos. A través de las redes sociales, usuarios señalan al cártel de Caborca como el responsable del secuestro del empresario, así como el de los periodistas Jimmy Palomo y Zoraida Aguilar. Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales? Yo soy Jimmy Palomo. Antes que nada, quiero agradecerle a Dios por todas las bendiciones que dejó caer en mí en esta situación que tuve el día de ayer. También quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, por todas sus bendiciones, sus oraciones. También tuve la oportunidad de platicar con la gobernadora Mara Lezama, quien amablemente me marcó, me preguntó cómo me encontraba, le dije que estaba yo bien. Me dijo de que, bueno, ahora sí que prácticamente que yo estuviera con la familia. También tuve la oportunidad de hablar con el fiscal general del estado de Quintana Roo. Igual también me preguntó cómo me encontraba. Y bueno, pues también agradecer a todos mis seguidores, a mis compañeros, a mis amigos de los medios de comunicación que estuvieron muy pendientes en estar preguntando desde cómo estaba yo, qué información estaba, sus buenos deseos, sus oraciones. Pues quiero decirle que estoy bien, estoy en casa, reposando, y ya, bueno, pues ya el día de mañana, el lunes, pues a comenzar a darle con esta bonita labor que es el periodismo. Yo soy Jimmy Palomo, y le vuelvo a recordar, estoy bien, gracias a Dios, y aquí seguiremos informándole de todo lo que pasa en el estado de Quintana Roo y de la península de Yucatán. Bienvenidos a estas instalaciones y empezamos con esta presentación, la mecánica, vamos con las instalaciones relevantes, todo derivado de los reportes a 911, en donde se logran las siguientes detenciones. Pasamos a la siguiente. Pueden ver ahí. De varias personas que tienen con un arma de fuego
y diferentes estupefacientes, 185 bolsas de marihuana, 42 de crack y 26 de cristal. Todos puestos ante la autoridad correspondiente. La siguiente, por favor. Tenemos a estas personas en sus delitos contra la salud y formación ilegal de arma de fuego. Es un arma corta, 11 bolsitas de marihuana y 12 de crack, 32. Estos también están vinculados a robos, a diferentes robos que se han llevado a cabo en fraccionamientos, acompañados por la siguiente diapositiva. En un modo superante es que esta persona se dedicaba a robar los packs. Se dedicaba a guiar como lograban accesar a los diferentes fraccionamientos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. En toda esta semana, que nos precede, tenemos aquí las detenciones relevantes. Como resultados, se han asegurado con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno 9.6 kilos de marihuana, 1.2 kilos de cocaína, 305 gramos de crack, 343 dosis de cristal, 206 dosis de éxtasis y 23 dosis de LSD. Todos, repito, en todo el territorio del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Asimismo, de estos mismos operativos se han incautado 15 armas. Una larga, 179 cartuchos, 8 armas blancas, 17 cargadores. Así es, por favor. También se recuperaron 8 vehículos y también se dieron seguimiento y se aseguraron 85 vehículos que se encuentran relacionados con hechos delictivos llevados a cabo en el estado. Así es, por favor. También las personas que se han puesto a disposición ante la autoridad competente, al Tribunal Cívico 2076, todo eso en una semana, 281 al Ministerio Público de Corrupción, 102 al Ministerio Público del Pueblo Federal. Así es. Tenemos también operativos, en este caso ya tenemos el operativo de un rey, que ya está arrancando. En esto se han implementado filtros de seguridad en zonas turísticas, recorridos de vigilancia en playas, restaurantes, bares y plazas comerciales. Todo el sector del Estado, principalmente Benito Juárez, Puerto Modelo, Solidaridad, Tulum y San Miguel, pues la siguiente persona. También actividades de prevención, hemos hecho recorridos de vigilancia en la Universidad de Maraguay, en colaboración con el Grupo de Prevención para la Construcción de Paz y Seguridad, en donde se acudieron a playas al Malecón de Maraguay con el elemento de la Secretaría de Marina para realizar recorridos pie tierra. La siguiente, por favor. De igual manera, se participa en el taller nacional para instituciones policiales sobre libertad de expresión, acceso a la información y seguridad de periodistas. Esto se lleva a cabo en el taller nacional celebrado en la Ciudad de México del 15 al 17 de marzo, en donde se trabaja con el reforzamiento de protocolos de actuación que garanticen la libertad de expresión para sostener un trabajo coordinado con la prensa en el estado de Quintana Roo. La siguiente, por favor. También tenemos prácticas preventivas en escuelas medias superiores y universidades en el municipio de Otopio Blanco y Solidaridad, donde se tocan temas de medidas de seguridad para niñas y niños, delitos cibernéticos, igualdad entre niños y niñas en el ámbito escolar, prevención del bullying y ciberbullying. En esta semana se han atendido 764 estudiantes. La siguiente, por favor. La siguiente. En Benito Juárez se llevaron jornadas informativas y de proximidad social, en donde se abordan temas a favor de la ciudadanía como prevención del robo transeúnte y la cultura de la denuncia, la línea de emergencia 911 y denuncia anónima al 089, en este caso en Otopio Blanco y en Benito Juárez, atendiendo o beneficiando a 248 personas. Que siguen. También se llevan jornadas informativas sobre violencia de género y prevención del delito de trata de personas en Otopio Blanco, igual de Benito Juárez, beneficiando a 597 personas. En estas, en los programas que se llevan a cabo, que es el de Vive una Vida sin Violencia, Mujer Segura y Prevención.
En Felipe Carrillo Puerto se lleva una actividad de proximidad donde se participa activamente en la prevención, faltas administrativas y situación de delitos de alto impacto en la zona maya de Quintana Roo. La siguiente. De igual manera, en la capital del estado, donde se llevan de tránsito y herramienta operativos que de desactivan aquí los radares para disminuir los accidentes automovilísticos por exceso de velocidad. La siguiente. También en este esquema, dado que tenemos la autoridad para ello, se trabaja en la regularización de empresas privadas de seguridad en el estado. Si no ustedes no lo recuerdan, había un sinnúmero de empresas cuando fue mi participación en la comparecencia. Ahorita tenemos 122 empresas registradas y de estas inspecciones que están llevando diariamente, 7 han perdido su registro derivado precisamente por no cumplir con los requisitos o violar la ley federal de armas de fuego y explosivos. La siguiente. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la SEO se llevan artículos a mujeres privadas de la libertad, donde en la tope blanco, como pueden ver ahí en pantalla, se actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer y en colaboración con la Secretaría de Obras Públicas realizaron un reunión con mujeres privadas de la libertad para entregar artículos personales en el centro penitenciario de Chetumal. Siguiente, por favor. También la participación que tuvimos a la Guardia Nacional y todos los niveles del gobierno para la recuperación de migrantes que estaban paradas en Quintana Roo, en donde el grupo de coordinación para la construcción de la paz rescató a 51 personas extranjeras que caminaban sobre la carretera Puerto Morelos-Cancún, no contaban con la documentación correspondiente para transitar dentro del país. Todos ellos respetando los derechos humanos para el trámite de la construcción de migración. La siguiente. También, para concluir, tenemos los tips, donde vienen las recomendaciones para protegerse de extorsiones telefónicas. Hay que reportar los recuerdos al 089 para realizar denuncias anónimas. También del 911, ahí hay unos números de recibir mensajes de esos números que ven en pantalla. No contesten, bloqueenlo, ya que están siendo utilizados para extorsionar. Les pide que confíen siempre en los números de emergencia 911 y 089 para poder contribuir y sumar el esfuerzo que damos en materia de seguridad pública. Continuando con este nuevo crítico que está saliendo, no sea víctima de fraude. Si te contacta vía telefónica de instituciones bancarias por movimientos inusuales en tu cuenta, siempre hay que no dar información, cuelguen de inmediato y denuncien al 911 o al 089. Por parte de todos, muchas gracias por venir. Gracias, secretario. Reafirmando el operativo que mencionaba nuestro secretario sobre el Spring Break para atención a los ciudadanos, platicando con el fiscal, igualmente se suman son dos ministerios públicos móviles los que estarán sumándose a los trabajos para recibir todas y cada una de las denuncias que se vayan generando. Benito Juárez, igualmente, que es el foro principal donde mayor participación tenemos de los jóvenes en este periodo vacacional, está conformado con un plan operativo de 115 policías de la Policía Turística, 8 patrullas, 4 motocicletas y 4 cuatrimotos que también estarán sumándose a las labores de prevención en la zona hotelera. Puerto Morelos igual nos hizo llegar el estado de fuerza que contará para este periodo vacacional. Son 12 vehículos pick-ups los que estarán trabajando, en total, sumando con las motocicletas, son 24, con 60 elementos de la Policía Municipal, 60 elementos de la Marina que también estarán trabajando en la zona de Puerto Morelos, atendiendo los temas turísticos, y el municipio de Benito Juárez en la zona turística son 4 elementos de Marina en el paradero Mandalay Nocobo, 4 elementos de Marina en el paradero de Coral Negro,
Guardia Nacional igualmente envía cuatro elementos en el paradero Mandala en Ocobobo, que se suman a los cuatro elementos de la Guardia Nacional en el paradero Coralio. Lo importante también destacar es de la participación del GIAI. Estará también una unidad con dos policías establecidos en Plaza Polo. Todos estos se suman a los trabajos de prevención, también sin omitir la participación del Águila 1, del helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública, que ha estado realizando patrullajes constantes en las zonas turísticas y los estarán continuando durante el periodo que dure las vacaciones de los jóvenes. Decirles que cuentan con todos y cada uno de los mecanismos de seguridad posibles. Hay un trabajo instruido por la gobernadora del estado, Mara Lezama, para que se atiendan de manera puntual todos y cada uno de los casos. Al día de hoy tenemos un saldo blanco en el tema de los jóvenes. Se han llevado todas y cada uno de los protocolos para cuidarlos. El operativo de Playa Segura también ha sido muy importante con la participación de Marina y de la Policía Estatal, que se ha venido sumando también a los trabajos de prevención. Así que continuando con ese paréntesis, adelante, secretario. Ahí pues, lo digo ya, al final, pero bueno, el fin de semana, ustedes sabrán, se montó un operativo. Bueno, tenemos operativos de peor escala desde el jueves pasado en Chubut, aquí en Benito Juárez, y derivado de del reporte de 911 de tres personas desaparecidas, se montó un operativo con la participación y la coordinación encabezado por el gobernador Mara Lezama, que ella se encargó precisamente de coordinar todos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, Sedena, Semar, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, en donde gracias a este operativo que todavía continúa al día de hoy, se logró la recuperación con vida nuevamente de esas tres personas que habían sido deportadas como desaparecidas. Y también en esa búsqueda se rescataron a unas personas que estaban varadas en el mar, en la laguna de Bacalar, con apoyo de tecnología por parte de la Secretaría de Marina. Y todavía sigue el operativo que hemos montado por la desaparición o levantamiento de una persona. Estamos todavía ahorita en el operativo, hoy en día toda la madrugada, toda la noche hemos estado por aquí, parado todo el fin de semana, incrementándose las fuerzas. Ahorita tenemos ya cateos con la fiscalía, estamos abarcando todo el sur del estado para dar con la vida y la integridad de esta persona que es importante para nosotros. Este es el esfuerzo que hacemos por mantener la seguridad y la tranquilidad de quintanarroenses. Les recuperamos afortunadamente a ustedes, hoy ya tenemos a esta persona, pero no escatimamos ningún recurso. Pensando en las intervenciones de tiempo y todo eso, no hay imposibles para nosotros, vamos a colaborar con ellos. Vamos a coordinar un dato con esta persona. Muchas gracias. Adelante. Gracias, señora. Bueno, muchas gracias. Iniciamos con las preguntas de los periodistas. El primero en hacer su participación es Alberto Aguilar de RD Noticias. Gracias. Justamente la pregunta para el señor fiscal. El sábado se... Perdón, Alberto, se saltaron la presentación del fiscal. Una disculpa. Van a continuar con el uso de la moción fiscal general del Estado y posterior a ello pasamos contigo, Alberto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, brevemente, las actividades que realizó la Fiscalía en el mes de marzo, principalmente en esta semana que transcurrió. Al día de hoy tenemos 2.560 carpetas iniciadas sin detenidos y 176 con detenidos. La siguiente, por favor, tenemos del 12 al 19 de marzo 20 personas vinculadas al proceso, destacando 5 de ellas por las monedero. También en el mismo periodo se obtuvieron 8 sentencias. Aquí tenemos los delitos. Se cumplimentaron 14 órdenes de aprehensión y se practicaron 6 cateos. Las siguientes imágenes son las personas que fueron detenidas. Y dentro de otras actividades que desarrolló la Fiscalía se conformaron dos comités de
Procuración de Justicia en el municipio de José María Morelos para llevar temas de protección a las mujeres en la zona maya. La siguiente, también tuvimos operativos de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Iropal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, con la participación de la Policía de Quintana Roo y de todos los integrantes del Grupo de Coordinación para la Recuperación de Paz y Seguridad del Estado, también destacando la presencia de la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, quien con la tecnología y los recursos que ellos tienen nos apoyaron a llevar a cabo estos operativos de búsqueda que se están institucionalizando ya para practicarlos cada fin de semana, y también con pláticas con los colectivos también se van a extender a otros, al sur del estado, llevaremos a cabo búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. Las siguientes corresponden a tres cateos que se realizaron en Tulum. También realizamos otro cateo en Chetumal y otro cateo aquí en Benito Juárez. Sería toda la participación. Muchas gracias. Personas desaparecidas. Nos gustaría que hablar un poquito más
Sí, muchas gracias. Bueno, en el tema de Secretaría de Salud es un reclamo que hace una pareja sentimental de una persona que es residente ahí, una femenina, que se quejaba del trato que le daban, pero va a reclamar, pues, obviamente, acompañando a otras personas, entre ellas una con un arma de fuego, se da el delito de amenazas y la privación de libertad simple en eso quedó ese asunto, ¿no? Pero es buen momento. O sea, el cubano es pareja de una enfermera. Un médico residente. Se quejaba de sus superiores por el maltrato laboral, acoso laboral, hostigamiento laboral, que supuestamente era víctima, y eso motiva esta reacción, racional a esta persona, de reclamar al director general. ¿La esposa del director general es la persona que fue agredida, la que le quitaron el teléfono? No, eran empleados de ahí del hospital nada más. ¿Cuánto tiempo duró la privación de la libertad del director del Hospital General Fiscal? No, no mucho, fueron minutos, pasos, estuvieron discutiendo, que dejan hablar con él, el secretario no pedía el paso, no le pedía el paso a la oficina, todo eso, el director no conoce de esa oficina, y ahí fue porque... ¿Están detenidos o fueron vinculados? Fueron con la disposición de un juez de control, entonces está, sobre el juez de control, y ya en su libertad, y había que hacer las certificaciones de salud y demás correspondientes
al expediente como tal. Que muy claro, nosotros estaremos garantizando precisamente que la libertad de expresión se siga dando en Quintana Roo de manera puntual. Hoy las investigaciones de la Fiscalía llevan su propio curso y que sepan ustedes, como él mismo lo expresó en el video, ¿no?, que la comunicación debe mantenerse, que la libertad de expresión está garantizada en el Estado. No reitero todo lo que toda llamada que entra con el 111 se atiende de inmediato, sin importar que sea, es la importancia precisamente de atender el reporte hasta descartar o asegurar el objetivo. Se montó un operativo desde el momento que supimos, se instaló comunicación en su momento con otras personas también de la misma, del mismo medio. Se montó un operativo bastante fuerte aquí, vale, y aprovecho el espacio que nos dan ustedes los medios de comunicación para agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional por su pronta respuesta, obviamente las autoridades estatales y municipales, para el operativo que se implementó en toda la zona sur del estado. El resultado ahí está. Estamos ahorita todavía, repito, con la persona que se encuentra ahorita de la policía y tenemos que dar con él. Pero les reitero que mientras esté al frente, se va a atender por igual cualquier reporte que entre en el 911. No podemos no hacer nada, no podemos quedarnos de brazos cruzados o hacer un que no pasa nada. Tenemos que actuar y estamos trabajando en ello. ¿Sí? Hay un proceso largo, el proceso de lo que la misma ley nos marca los tiempos, pero eso se lo puedo garantizar. Mientras estamos aquí al frente de esta administración, eso sí se lo garantizo, que vamos a actuar en el 111. Muchas gracias, secretario. Continuamos con Joven Bob. Recordamos que tiene dos preguntas y dos preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo va la convocatoria de elementos? Y si debido a que hay un déficit de policías, es que ha incrementado la delincuencia en la ciudad. Recordamos que el sábado, o sea, este sábado, hubo una ejecución en Chedraui y fue el centro de los derechos de detenidos. ¿Qué está pasando? Cámaras de seguridad. Y otra de las preguntas es que con día de la CDS siguen diciendo que los custodios les cobran 300 pesos por ingresar cosas. Gracias. Sí, muy amable, gracias. La convocatoria sí va caminando. Tenemos aquí diario que pasa en el reporte de actividades, en donde tenemos un total de hasta el día de este fin de semana registrados ya 48. Que están registrados y ya están 48 registrados, que cumplen los requisitos, pues pasar por el proceso de seguridad. Ahí vamos, sí va, se requiere. Hay más gente, lamentablemente tenemos que aceptar gente que reúna los requisitos de salud, de físico, etcétera, etcétera. En lo que respecta al Cerezo, pues estamos metiendo orden. Y se lo dije desde el primer día, vamos a meter orden porque antes era metía hasta lo que no. El reglamento dice que si meten una cosa, salen con una cosa. Y antes metían prendas, metían la despensa, metían, y era lo que se generaba que al interior venían negocios y eso nos queda desestabilización. Se trata de meter orden nada más, no se violan los derechos humanos, la misma ciudadanía, gente, la prueba aquí está. Estamos todavía en los cuatro cerezos trabajando en ello. Viene un recubo, ya se movieron un número importante de personas privadas de su libertad y se trata de, principalmente de meter orden, de hacer las cosas para generar y garantizar la sana convivencia en el interior de los penales, pero también estamos reforzando, que a veras, no actuando, estamos reforzando las actividades para un verdadero programa de reinserción social. Hay algunos programas que en su momento nuestra gobernadora Mara de Sama nos va a dar a conocer, que son interesantes, y estoy seguro que todos se van a sumar a este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, secretario. Continuamos con Omar Alfredo. Tengo un comentario rápido. Aquí lo recomendable a las familias es que acudan ante la administración o ante el secretario para presentar las denuncias correspondientes y presentar, en su caso, las responsabilidades. Para evitar que las reglas generales no deben estar separadas de nada y de existir alguna persona responsable, se acuerda. Hay procesos ya abiertos que tiene el secretario derivados de los operativos realizados al interior. Sí. Gracias.
va a haber una vigilancia, cuáles serían las acciones que van a implementar. Y también en el tema de lo que ahorita, esta presentación que hizo el secretario, de las empresas de seguridad privada, ahí como la gente puede identificar si son, si cumplen con los requisitos, si nos puede dar los mayores detalles de qué es lo que han detectado de estas empresas privadas que no cumplen con todos los requisitos, y si hay sanciones o no sé cómo sería el procedimiento. Muchas gracias. Sí, gracias por la participación. A todos son buenas y buenas preguntas. Bien, nosotros realmente estamos reorganizando el despliegue operativo de todas las fuerzas armadas que nos apoyan y de la misma policía estatal, la policía rural se está reforzando también. Y en específico en este momento, pues tenemos un incremento importante para esta persona. En lo que respecta a las empresas de seguridad privada, sí, porque antes era creaban la empresa sin los requisitos como uniformes dados de alta, los elementos que integran las empresas de seguridad privada tienen que estar dados de alta, certificados, tener certificados que sean de total confianza, sobre todo los que aportan armas. Entonces era el nombre y conseguían personas que podían portar armas, ya no se retirados de cualquier ámbito de las Fuerzas Armadas, y daban el servicio y eso se llegaba. Se han detectado muchos, inclusive, que se dan de alta para establecer su servicio en un municipio y están prestando servicio en otro municipio. Entonces, esas son irregularidades que diario se les da en revista y un programa de revistas, ya calendarizado todo el año, en donde llega nuestra gente ya de confianza que se designó para la supervisión de estos lugares donde se prestan los servicios, y se les pasa revistas desde el uso del sueldo, las condiciones, si tienen uniforme, identidad, registros, etcétera, etcétera. Y ante esto, como ya dije, estas empresas que no cumplen se les cancela en automático, se les tarda la denuncia correspondiente de acuerdo al delito, ante la instancia de la Fiscalía General del Estado, en donde ya el proceso pues, sigue su curso. Vamos a meter luego en esa parte también, porque muchas veces hay detonaciones de armas de fuego. Hemos atemorizado mucha gente con armas de fuego en la zona de bares o en el centro de la ciudad, donde van con el arma, que en teoría es para funciones de seguridad privada y la usan para otros fines. Entonces, vamos a seguir en ello, no nada más de parte de seguridad pública, tenemos prevención, tenemos conciencia, tenemos seguridad privada, muchos frentes que tenemos que atacar para garantizar el orden y meter orden en este aspecto, pues ya empezamos a terminar. ¿Es mérito concluir en esta empresa? ¿Perdón? ¿Ya se funciona? ¿Presentación de información o de funciones podría realizarse con la tendencia del arma de fuego? ¿Por qué habrá que empezar el procedimiento, cuando se detecta una persona que trae un arma de fuego, en automático, si no tiene su, para empezar, que justifique su actuar en ese momento. Ya desde ahí es su situación de funciones, porque si está la protección a funcionar, tiene que estar con el funcionario. Pero si lo agarramos en un bar, está solo, ya desde ahí está mal y se va a la Fiscalía General de la República, entre otros delitos que pueden incrementarse. Muchas gracias, secretario. Continuamos con Santiago Rodríguez, diputado. Son dos preguntas, señor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludos a los integrantes de la mesa de seguridad. Pedirle información sobre los hechos ocurridos aquí en Benito Juárez, sobre todo también en Quintana Roo. Señor secretario de Seguridad Pública, tuvimos el fin de semana, que por cierto descansamos bien, los hechos relevantes de donde se detectaron en sus imágenes 51 personas de extranjera, no sabemos bueno de qué país es, originario de dónde, cómo ingresan a esta ciudad, por dónde pueden ingresar, si ustedes ya tienen a lo mejor algún punto donde pueden estar pasando, ingresando, no sé, cómo fue que ustedes pudieron detectar este tipo de personas que la verdad lamentable también podrían haber pasado otros cosas mayores. De todas maneras son un ser humano. Y para el fiscal, bueno, pues va a decir que lo traigo con él, pero vea. Nada más, señor. Nada más para, hemos tenido
su gente muy allegada, que por cierto, no está lugar de él, pero bueno, lo voy a decir. Nada más, la verdad, están operando, están haciendo muchos eventos relacionados con el Bonfil, donde pues, ahí es donde hemos, como reportero, hemos visto que van más de 10 personas privadas de la libertad ahí en esa zona. Varios de ellos ya se han encontrado sin vida, entre ellos el empresario, bueno, los dos empresarios. ¿Cómo va la operatividad los fines de semana que vemos que está haciendo por ahí el vicefiscal? También queremos saber si de los hallazgos que fueron ayer, que se hablaba de que fue uno, fueron 10, fueron 5, fue uno, dos, nada más para recalcar, y si ya han detectado también algún otro punto cerca de ahí con el helicóptero que tiene. Es todo. En las referentes a los comentarios de las personas que no comenzaron su estancia en el país, son de nacionalidad del sur, en el primer reporte, son 51 de ellos, un menor de edad, no recuerdo. Es un reporte de denuncia ciudadana 911 de personas que iban deambulando, donde de primera instancia interviene la Guardia Nacional y la policía estatal. Se les brindan los servicios y efectivamente estaban por deshidratados, se les brinda agua, las atenciones que nos habilitan, que nos distingue a todos los mexicanos, pues, también por derechos humanos. Pero, ¿qué hacemos? Se establecen filtros en los que es la ciudad. Recordemos que todavía hace una semana se agarraron a otros en los filtros en Solidaridad y Tulú. A principios de año, recordemos que se agarraron a casi cerca de 500 indocumentados, también por denuncia ciudadana. Sí tenemos identificados por dónde entran, rutas, en medio de transporte, y por eso los resultados nos llegaron no más seguros, pero sí en ese tiempo. Pero desde esta manera estamos trabajando coordinado para mediante los filtros de la elección, y aquí es importante la denuncia por la gran cantidad de gente, como en este caso la denuncia ciudadana, donde nos hagan saber y con todo gusto actuamos, vemos para garantizar la tranquilidad y la seguridad del Estado. Gracias. Bien, la gente va a continuar con los operativos en nuestro país, ya que hay una incidencia histórica allí y una incidencia periódica, es constante el reporte de víctimas privadas de la vida. Y esta semana se localizó restos óseos, los están siendo analizados, primero para saber si murió con violencia o no, y posteriormente pues la identidad de la persona para ser recuperada por sus familiares. Gracias. Señor fiscal, continuamos con Jesús Peche, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Tengo dos preguntas. El tema, dijeron que hay números de extorsión. El fin de semana me llegó un link que están utilizando el nombre del gobierno del estado. Incluso es que lo mandé a la policía cibernética, me comentaron que es fraude. Entonces, preguntar los datos, ¿cuántos links de este tipo han detectado por parte de la policía cibernética, tanto de fraude, y también cuántos números de extorsión han detectado en lo que va del año, igual aquí en Quintana Roo? Esa sería la pregunta. Sí, gracias. Ese es un tema que estamos también atacando de manera contundente en coordinación con todos los que intervenimos, principalmente Fiscalía General de la Secretaría de Pública por medio de la Policía Cibernética. Cuando reciben una llamada de extorsión, sea la que sea, pues lo primero es no contestar el número, se bloquea, se reporta al 089 o 911. ¿Sí? Se da el número. Ya tenemos un banco, estamos trabajando en un esquema en donde la ciudadanía sepa que es el mismo teléfono para dentro de llamadas, indique si es de extorsión o no, pero no contestan las llamadas que no conocen, pero sí de mayor confianza que tengan dentro. En lo que es la Policía Cibernética, estamos trabajando para identificar todos estos links que usan para fraude, sobre todo en materia de promoción turística. De este, y aprovechando esta pregunta, gracias por la pregunta,
Hay una página que se llama Quemados de las Escuelas, y este, cada escuela tiene su nombre a través de las plataformas de Instagram, de TikTok, todos estos, en donde pues, le falta respeto a que sean todos los jóvenes. Ya estamos trabajando con las universidades y hemos dado de baja dos de estas páginas, una en La Mujer y una aquí en Benito Juárez, y precisamente por estos temas. Yo creo que el trabajo de nuestros padres, los padres, lo que tenemos es hablar con sus hijos, y los mismos materiales educativos a través de sus autoridades, empezar a generar conciencia para que no ataquemos y haya el respeto mutuo. De esto es muy importante, todo por favor al 089 o al 911, ¿sí? Los números de extorsión, den el número de teléfono, ahí mismo se va a decir si es o no de extorsión, pero sí hay que reportarlo y no contestarlo. ¿Tiene el número exacto de cuántos han detectado en el Mira, de las páginas que tenemos, de las que ahorita tenemos, parece que es esta, entonces tenemos el número exacto, no lo tengo a la mano, si son varias, monitoreos de 24 horas del día, dentro del programa tecnológico que tiene el apoyo de la gobernadora de Sama, es precisamente reforzar mediante software que podamos adquirir para que profundicemos y reforcemos el área de policía cibernética para poder detectar más a tiempo cualquier actividad ilícita que se genere a través de la web. Muchas gracias, secretario. También continuamos con Salvador Canto, el diputado. Buenos días a todos. Secretaria, es bueno pedirle su opinión respecto a un tema que ha circulado a lo largo de la semana, es en relación al ataque que hubo a los servidores de la Serena, donde aparece el nombre de un personaje que estuvo vinculado al gobierno anterior, Jorge Luis Vizuela Guevara, de nacionalidad venezolana. Preguntarle si por parte del gobierno del Estado existe algún procedimiento vigente por una de las tantas irregularidades que se cometieron por el asunto de la asignación de recursos de vendedor para las cartas COVID. Y para el fiscal también preguntarle, quisiéramos saber si hay alguna investigación ministerial en contra de ese personaje, sobre todo porque se habla de que forma parte de un grupo delictivo de índole internacional con fines terroristas lavado de dinero. Y también que nos diga si era su amigo como él, lo preguntamos. Recordemos, en el caso de cualquier persona relacionada a hechos, contratos de la administración anterior, que ya la Secretaría de la Contraloría inició las recepciones de las observaciones hechas por cada una de las secretarías y los titulares actuales, y el proceso es muy sencillo. Se les llama para que a cualquier persona relacionada con alguna observación, dependiendo de la naturaleza de estas observaciones, que haga un periodo de solventación. Después de ese periodo de solventación, en caso de que no se subsanen las observaciones emitidas, viene ahora sí las investigaciones formales, ya sea de un procedimiento administrativo, penal o de la naturaleza de que se trate. Se está en esta etapa de citatorios, que la Secretaría de la Contraloría emita los citatorios correspondientes, por lo tanto yo les pediría estar atentos de esto. Con relación a los servidores públicos, si derivado de la acción de un servidor público deviene alguna responsabilidad de algún contratista o de otra persona, inicia otro procedimiento. Estemos atentos a estas etapas como tales, donde la instrucción es precisamente atender absolutamente todas las observaciones, por mínimas que sean, porque se pueden llevar en algún caso algún tipo de procedimiento de otra naturaleza más allá de la administración. Voy a mencionar que van a cambiar las actividades de gobierno, se trata de procedimientos administrativos que son realizados, auditados, que en su momento se generan alguna responsabilidad, pues se hará lo conducente, y en este caso la que conoce es su procedencia de la Fiscalía Anticorrupción. Como sabemos, es un organismo autónomo de la propia Fiscalía Federal. Muchas gracias. No es mi amigo, pero bueno, con todo rigor yo no tengo compromisos con nadie. Podemos actuar en contra de quien sea, cuando cometa un delito. Muchas gracias, fiscal. Muy buenos días, muy buenos días, doctor. Hace un par de días, un integrante de la Asociación de Hoteles celebró la participación de la Policía Cibernética para desmantelar ciertas agrupaciones dedicadas al fraude. Y pues obviamente a mí me gusta.
gustaría saber un poquito más acerca del tema, si tienen ustedes algún número específico de las empresas que han sido detectadas, si ha habido detenidos, y en este caso, bueno, pues también, pues es una parte fundamental para, en esa temporada vacacional, pues el incremento de la venta en línea es muy importante, y hay varias empresas como Ventura Bar, Vishkaret y otros complejos que han sido clonadas prácticamente sus páginas para delinquir. Bien, gracias por entender. Hay protocolos de identificación de precisamente los protocolos IP, en donde la misma policía cibernética trabaja en el identificado. Tenemos el registro de todas las empresas que, por ejemplo, si nos vamos a www.ssp.gov.mx y dice www.ssp.x10, entonces ya es una página apócrifa, en donde se le da seguimiento y precisamente se alerta de en cuáles se han detectado en las que son las ventas de tiempo compartido, en la que son de ventas de tours, la que son ventas de hoteles, lo que son de guías, todo lo que es enfocado a turismo, principalmente si nos vamos a la venta o renta de departamentos, de casas, habitación, también todo eso para crecer, el número exacto no, pero hacemos llegar a través de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría, pero sí son principalmente las páginas que hemos detectado y en donde precisamente que al final afecta la economía del Estado. El Estado es netamente turístico, tenemos que proteger precisamente eso para la misma seguridad de la ciudad. Muchas gracias, señor. Finalizamos la sesión con el reportero Eric Peón. Buen día, autoridades, para el secretario de la República. ¿Cómo van los operativos, los egresos, si han tenido éxito? ¿Qué más han asegurado? Y si los temas de extorsión han disminuido con esto. Sí, gracias. Los operativos siguen. Todavía hace 2 o 3 días se encontraron ahí algunos estupefacientes y celulares que ya están tomados a la Secretaría. Sin embargo, no hemos estado en ello. Podemos decir que con éxito, obviamente todo cambio de disciplina afecta a los beneficiados y hay afectados. No estamos detrás de nadie, que quede claro eso, no que quede el mensaje. Simplemente estamos aplicando lo que nos corresponde a la Secretaría de Salud Pública, que es la aplicación de las leyes y reglamentos y meter orden. En este caso, ya los mismos egresos ya se les dio un mantenimiento interno. Limpieza, pintura, áreas verdes, los comercios que hay de comisos de teléfono, hacemos una exageración en ese aspecto, el desmantelamiento de una red de internet que hicimos saber en su momento, y seguimos economizando el ingreso, la revista con elementos carinos que antes no se hacían, ahora sí se hacen los propios egresos, donde tienen la visita, y que, como dijo la secretaria Cristina, aquí no se cobra, no se recibe tarifa de nadie, simplemente damos lo que corresponde por derecho a todos, siempre en el orden, garantizar el orden nada más. Es todo, si tienen alguna queja o algo que esté previamente documentado, porque no lo mismo decir, que el que pues, está obligado a comprobar, pero con todo gusto, eso sí les garantizo, de que se le va a dar seguimiento, se va a investigar y si hay responsables, se tomen consecuencias. Vamos bien en ese aspecto de la extorsión, antes hablé mucho de extorsión por parte del interior de los egresos, en este aspecto las cifras, aunque tenemos otras cifras que ustedes ya saben, pero en cuestión de extorsión sigue bajando, no digo que no haya, ¿sí? No digo que no haya, pero yo creo que encontramos el camino y estamos sentando las bases para poder garantizar en un futuro no muy lejano la tranquilidad. Gracias. Concluyeron las preguntas. Agradecerles la presencia a todos, recalcando que la gobernadora Mara Lezama está muy pendiente de los temas de seguridad, que es prioridad para el Estado el atender este tipo de situaciones. Y estaremos comunicándoles la próxima semana lo que se vaya generando.